Hola a todos, ¿cómo están? Hoy aquí en el canal de YouTube del Camu Cocinero vamos a preparar unas riquísimas medialunas, hojaldres con manteca. Así que prepare la lapicera, el anotador ahí para tener a mano la receta para que pueda prepararlos usted ahí también conmigo y después sorprender a todos. ¡Vamos a las medialunas! Los ingredientes: harina 500 gramos, manteca 200 gramos, leche 300 mililitros, levadura 25 gramos fresca o 8 gramos en polvo, azúcar 40 gramos, miel 30 gramos, esencia de vainilla 1 cucharada y sal 1 cucharadita. Vamos a empezar preparando la esponja o el prefermento, donde vamos a activar la levadura y nos vamos a asegurar que cumpla bien con su función. Con una cuchara vamos a separar en pedazos bien pequeños para que sea más fácil disolverla. Le vamos a poner una cucharada de azúcar, dos cucharadas de leche a temperatura ambiente y vamos a disolverla bien. Si utilizamos levadura seca son aproximadamente 7 u 8 gramos. Le vamos a incorporar 80 gramos de harina, revolvemos bien, mezclamos todo y esto lo vamos a dejar reposar por una hora, lo vamos a dejar descansar para que aumente su tamaño. Ahora sobre un papel film, sobre un plástico, vamos a colocar 4 trozos de los 200 gramos de manteca, los vamos a colocar cerca, los vamos a cubrir también con un plástico o un film y con el palo de amasar vamos a darle una forma rectangular de unos 3 milímetros. No se olviden de visitar todas las recetas en YouTube del Camu Cocinero, a darle like, a suscribirse y activar la campanita para ver nuevos videos y también a seguirme en las redes. Una vez que estiramos bien, cubrimos y llevamos a la heladera por media hora. Vamos a empezar con esta masa hojaldre, ponemos sal alrededor, si bien lo hacemos en un bowl o haciendo una corona en la mesada. En el centro vamos a colocar la esponja, la levadura activada. Luego vamos a incorporar 40 gramos de azúcar, un poco de ralladura de naranja, 30 gramos de miel, una cucharada de esencia de vainilla y comenzamos a integrar. De a poco incorporamos la leche y continuamos amasando. Amasamos sobre la mesada unos 10-15 minutos más hasta lograr un bollo que vamos a colocar en un bowl, lo vamos a cubrir y vamos a dejarlo descansar por una hora. Vamos a preparar la doradura con la que vamos a pintar las medialunas antes de meterlas al horno. Vamos a usar un huevo, dos cucharadas de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Esto lo batimos ahí medio rápido, un poquito, y lo reservamos para el momento de pintarlas antes del horno. También vamos a preparar un almíbar y para ello vamos a usar misma cantidad de azúcar y de agua en una olla, en una sartén. Comenzamos con el agua y luego incorporamos el azúcar. Y revolvemos con una espátula de madera, con una cuchara de madera y también le agregamos a la cocción unos trocitos de piel de naranja que le van a dar un sabor increíble. Revolvemos y esperamos que cocine bien. Una vez que esté listo lo pasamos a un recipiente y dejamos que se enfríe porque lo vamos a usar cuando salgan las medialunas del horno. Ahora sí, vamos paso a paso con nuestra masa hojaldre. Vamos a comenzar a estirarla, que quede de forma rectangular con el palo de amasar. Estiramos hasta que quede más o menos de 3 a 4 milímetros.
Cuando terminemos de estirar, tiene que quedar un tamaño al doble de lo que habíamos hecho nuestra placa de manteca, porque la vamos a colocar sobre la mitad de la masa, así, de esta manera. Con cuidado le quitamos el plástico y con la otra mitad de la masa la cerramos como un libro. También vamos a hacerle un pliegue en los bordes, así, de este modo nos aseguramos que no se escape nada a la hora de amasar. La colocamos en una bandeja, la cubrimos y la llevamos al frío por media hora. Pasado ese tiempo, la colocamos sobre la mesada y comenzamos a estirar con el palo de amasar, de tal modo que quede un rectángulo amplio de unos 3 milímetros de espesor. Vamos a hacer lo que se llama vuelta simple. Plegamos hasta una tercera parte y con la otra cubrimos. Nuevamente ponemos en una bandeja, tapamos y llevamos al frío por media hora. Esto lo vamos a repetir al menos 3 veces y siempre vamos a estirar hacia el lado de los pliegues. Yo lo coloco de costado para que me sea más sencillo mostrarlo en la cámara. Última vuelta simple al frío y ya volvemos para estirar y cortar. Una vez que hayamos estirado de más o menos unos 3 milímetros, le vamos a cortar los bordes para que en la cocción se abra el hojaldre. Una vez que cortamos los bordes, ahora cortamos nuestra masa de modo longitudinal en 2 partes. Para armar nuestras medialunas, vamos a cortar la masa en triángulos. Para armar nuestras medialunas, como todo, es cuestión de práctica. Vamos a estirar un poco este triángulo y luego vamos a comenzar a plegarlo de tal forma que se vaya enrollando sobre sí mismo. De este modo los vamos a ir reservando hasta la hora de colocarlos en la bandeja. Así que estiramos, enrollamos y los vamos reservando. Estiramos y enrollamos. De este modo. Luego, sobre una placa o sobre una bandeja enmantecada, vamos a darle forma a nuestras medialunas y aplastamos los extremos contra la bandeja. Así, de este modo, la vamos a ir colocando y dejamos que reposen por una hora. Luego de ese tiempo, vamos a aplicarle con un pincel la doradura sobre toda la superficie de nuestras medialunas. Vamos a cocinarlas en un horno precalentado a 180 grados de 20 a 30 minutos y así van a quedar crocantes, doradas. Vamos a pincelarlas con el almíbar y de este modo quedan listas nuestras medialunas hojaldres de manteca.
Déjame tu comentario a ver qué te parecieron estas medialunas, si vos las hacés de otra manera, si tenés otro método. Y dale like a este video si te gustaron las medialunas.